La Cama Remix. Hola amigos, bienvenidos a mi canal, soy Rocío. Si eres nuevo a mi canal, muchísimas gracias por visitarme y desde ya te invito a que le des like al video y te suscribas a mi canal. Acuérdense de activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de nada. Amigos, hoy día les traigo una reacción a un video que pueda que esté muy, muy interesante. Se llama La Cama y es el remix de Lunay con Mike Towers, Ozuna, featuring Chencho y Rauw Alejandro. Miércoles, ¿qué tal colaboración? Solamente de ver esos nombres, ya estoy hyper. Como que quiero ya ver el video para ver de qué se trata. Me gustan muchísimo todos estos artistas, o sea que debe estar interesante. Vamos allá. Play. Play. La cama. Ok, empecemos el video con Lunay abriendo el video. Ya empezó, está, bueno, recién está empezando el video y ya me está gustando el tonito. Creo que me jodí porque no voy a poder quedarme quieta, pero no sé, quizás estoy equivocada, vamos a ver. Ozuna. La química que tenemos tú y yo. ¿Ok? Vamos a seguir. Ok, amigos, ya tenemos a tres de ellos y estamos hablando de sexo, obviamente, pero el ritmo está rico, me gusta hasta el momento. Dejar las sábanas mojadas. Vamos. Si tú quieres repetirlo, Ozuna está brutal. Este tema, bueno, hasta ahorita los tres, o sea, estos tres son duros también. Me gustan los tres. Somos amigos, pero hay oportunidad que lo hagamos unas veces más. Eso pasa, señoras y señores. Amigos con beneficios. Chencho. Chencho a mí me fascina. Él es de Plan B, pero me fascina. Él es el sonidito de su voz, el tono de voz, me encanta. Tu fluido se queda por todas partes.
Seguimos con el sexo. Obviamente esos chicos están pensando en hacerlo con esa amiguita que tiene beneficios. Esa piscina en el cuarto, adentro de la casa, en la sala, no sé dónde están, pero qué rico tener, ¿te imaginas tener una piscina así antes de la noche? Ustedes saben a lo que me refiero, no sigo, seguimos con el video. Me gusta, ¿qué es esto, señores? ¿Qué es esto? Me gusta el ritmo, me gusta. No son nada, pero igual lo hacen. Las sábanas las va a dejar húmedas. Diablo, estos tipos están... Vamos, vamos para allá. No pueden dejar rastros cuando se escapen. Tienen que hacerlo escondidas y saber cómo hacerlo, señoras y señores. Estos tipos están pasados. Van a hacer todas las poses contigo. ¡Wow! Esos tipos están pasados. Pasados, pero hey, lo pueden hacer porque primeramente son recontra lindos. El tema está chévere. Está súper sensual, súper sexy para esos momentos íntimos. If you know what I mean. Ese es un poquito diferente. Ahora están en el cine. Ya no están en la casa, en el cuarto, en la sala, en las escaleras. Están en el cine. Cambiamos radicalmente de lugar. Él está para cumplir sus deseos. O sea, ellos están a tus expectativas, están a tus órdenes. Ellos están a tus órdenes, básicamente. Me gusta Lunay, tiene un estilo bien chévere, bien chilling, pero
También el tono de voz de él me gusta muchísimo. Las canciones de él me gustan bastante, bastante, bastante. Por un polvo tuyo llego hasta Marte. Por un polvo tuyo llego hasta Marte. Tiene una maestría bajando bellaquera. Wow, qué tal letra. Wow. Vamos a dejar las sábanas mojadas y después cada cual por su camino. Qué fácil si fuese así. Mike Towers. Wow, ok. Vamos a pararlo ahí. ¿Qué les pareció ese video, señoras y señores? Wow, me gustó porque está sensualón, está romántico. Es un temita súper rico y súper chilling cuando estás en la intimidad, para hacerlo directo. Cuando estás en la intimidad, pones esa canción. Chévere, me gustó el tema, me gustó la colaboración de estos artistas, son tremendos artistas, la canción espectacular, me gustó bastante, 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 así que la voy a escuchar nuevamente ahora que termine de filmar este video, porque quiero aprenderme la letra y quiero ver el video nuevamente. Me puso hyper la canción, definitivamente me puso hyper. Amigas y amigos, ¿pero qué les pareció a ustedes? ¿Les gustó el video o no les gustó? ¿Les gustó la canción, la letra de la canción? ¿Qué les pareció? Cuéntenme y déjenme sus comentarios abajo que quiero leerlos. Y acuérdense de darle like al video, suscribirse a mi canal y nos vemos en la próxima. ¡Chao!